el Mayadín. Las bombas caen, son bases claves del enclave en la redonda. Espera nave insignia porque saben que si las masas no saben, salen masas y las lanzas ante el hierro saben. Morir sus sueños de libertad, de humanidad sin yugo. La información será la mejor carta ante el verdugo, porque a su condición se llevó vidas porque pudo. Pero esto no es la selva y los pueblos no son felpudos. La dignidad en su estado más puro se mantuvo. Oídos atentos, qué intereses tiene el que te está contando el cuento. Ojos abiertos, si buscan que no entiendas es porque te están mintiendo. Conflictos. Hola, soy Sebastián Salgado, bienvenidos a Conflicto, un programa de Al Mayadín en Latinoamérica para toda nuestra región. En el día de hoy vamos a inaugurar esta primera emisión hablando de lo que fue el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández, y el contexto político que eso tuvo. Aquí en el estudio tenemos con nosotros a Daniel De Vita, quien es músico, rapero, un artista en todo el sentido de la palabra y también un comunicador popular. Dani, muchísimas gracias por estar en esta primera emisión. ¿Cómo estás, Sebastián? La verdad que es un placer acompañarte en este primer Conflictos. Muchas gracias. Queremos empezar a contar para la gente que no conoce qué es lo que pasó en Argentina el 1 de septiembre del 2022, cómo se fueron dando esa serie de hechos que llevaron a un contexto en el cual Cristina Fernández pudo haber sido asesinada. Bueno, es un poco largo, voy a tratar de explicarlo de manera sintética. Venimos atravesando un proceso de lawfare o guerra judicial con un montón de causas que vienen atravesando. Cristina tiene un récord de causas judiciales, más de 500, que responden mucho más a la lógica de una persecución feroz en el marco de esta nueva forma de hacer la guerra que tiene el imperialismo de maneras no tan directas. Y la causa de vialidad, que es la causa que este año ha sido protagonista, que viene en realidad hace mucho tiempo, pero no ocupaba espacio en la agenda, sobre todo porque se notaba que no había pruebas y a medida que la fiscalía avanzaba, eso iba naufragando. Dani, te invito a que veamos algunos sonidos y voces de quienes fueron los protagonistas de este conflicto. Fueron los militantes los que aprendieron a quien me había intentado matar. Los militantes, no fue la policía. Fueron los militantes los que lo detuvieron. No solamente lo detuvieron, impidieron que, fracasado el primer disparo, intentó montar nuevamente el arma y se lo impidieron. Las personas que están detenidas, lo que yo considero el jefe de la banda, de esta banda pequeña, material, sus abogados, defensores, eran asesores de un senador de la Nación, alguien que se sienta a 20 o 30 metros mío. Su asesor defiende al que me quiso matar. La asesora de otra diputada también defiende a ese que... Y sí, yo me siento un tanto en estado de indefensión. Dani, vamos a sumar esta charla a el gran escritor, analista político y politólogo, Atilio Borón. Atilio, te saludamos en esta primera emisión de Conflictos por Al Mayadín para preguntarte, desde tu punto de vista, ¿quiénes están detrás del intento de magnicidio a Cristina Fernández? Claramente hay alguna organización
que yo no dudaría en llamar terrorista, ¿verdad? Porque cuando vos tenés un grupo de gente que se reúne para planificar un acto de carácter terrorista como es un magnicidio, más allá de que haya resultado exitoso o no, cuando por exitoso se entiende nada menos que el haber asesinado a la vicepresidenta, estamos en presencia de una organización terrorista, cosa que en general la derecha argentina niega. La derecha argentina lo que ha hecho es minimizar este incidente, atribuirlo a personajes estrafalarios, a personas que son loquitos sueltos, como se dice por acá, gente rara, lobos solitarios, pero no hay absolutamente nada de eso. Ahora, la investigación está avanzando muy lentamente, Sebastián. Desgraciadamente todavía no se sabe muy bien, pero hay gente que ha hecho aportes bajo la cobertura de un contrato de trabajo de carpintería, por ejemplo, en donde se ha transferido una cantidad bastante significativa de dinero a uno de los personajes de este grupo. Y además era un grupo que tenía intenciones de rentar un departamento en una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires. Quiere decir de que esto no era gente, como se dice, lumpens, que estaban sueltos por ahí, o personas que no tenían ninguna vinculación con ciertos grupos de poder, sino que respondían, digamos, a alguien o a algunas personas y algunas organizaciones, y estamos esperando que la justicia avance rápidamente para saber quiénes son esos personajes. Hasta una próxima emisión de Conflictos por Almayetín Español. Las bombas caen, son bases claves del enclave en la redonda. Esperan a Vincinia porque saben que si las masas no saben, salen masas y las lanzas ante el hierro saben. Morir sus sueños de libertad, de humanidad sin yugo. La información será la mejor carta ante el verdugo, porque su condición se llevó vidas porque pudo. Pero esto no es la selva y los pueblos no son felpudos. La dignidad en su estado más puro se mantuvo. Oídos atentos, qué intereses tiene el que te está contando el cuento. Ojos abiertos, si buscan que no entiendas es porque te están mintiendo. Conflictos.